saliendo al cuadrilátero. Aquí está la Serbia, Nina Stojanovic, que en su perfil, cuando menos de la página del Box Rec, se ve guapísima ahí. Con sí, se ve bien. Es guapa. Good looking girl. ¡Épale! ¡Sí, señor! Aquí viene Ivette La Roca Zamora. Con su paleta. Sí, señor, nuestra campeona mundial mini mosca del CMB. Increíble historia la de Ivette. Sabes que conduce un programa de radio. Sabes que además, dentro de su pueblo, es obviamente líder. Y además, cuando ella va por el título del mundo, su hermana se debatió entre la vida y la muerte. Y ella le dijo, tienes que ir para allá. Regresa con la gran felicidad de ser campeona del mundo, pero el mismo día se entera que su hermana había muerto. Durísimo aprendizaje, durísimo lo que vivió esta mujer, y que hoy la tiene en los cuernos de la luna. De verdad, me da muchísimo gusto. Dos caballeros, sean ustedes bienvenidos a nombre de Televisa Deportes, completamente en vivo, a través de la señal de Canal 5 Univisión TVN, la multiplataforma televisadeportes.com, desde Torreón, Coahuila, México, a la gran pelea estelar de la noche. Promociones del Pueblo, Cerveza Victoria, Playboy México y Torreón Ciudad que vencen, presentan a usted la hora del knockout. Esta noche, damas y caballeros, en este encuentro deportivo de enfrentamiento entre dos países, en gran pelea de campeonato mundial. Siguiendo el protocolo deportivo, con todo respeto, escuchemos el himno nacional de Serbia. Damas y caballeros, amables amigos, en la voz de la bella Brigitte, con todo respeto, entonemos nuestro himno nacional mexicano. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestado y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Ciño, patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Mas si usare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos a grito de guerra, el acero a prestar el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro.
siempre muy bien, Brigitte. Vamos, caballeros, garantía. Televisa Deportes, sí. Univisión TVN, la multiplataforma televisadeportes.com. Y por supuesto, la señal de Canal 5 en la tradición Sábados de Box, Promociones del Pueblo, Cerveza Victoria, Playboy México y Torreón Ciudad que Vence presenta a ustedes esta gran pelea estelar, pelea de campeonato mundial en la categoría de peso mini mosca. Por el campeonato mundial del Consejo Mundial de Boxeo, pelearán a 10 rounds. En la esquina roja, la retadora oficial, con un récord de 9 peleas ganadas, invicta, 3 de ellas por la vía del knockout. De Rakovica, Serbia, Nina Stojanović. Su rival en la esquina opuesta, en la esquina azul, señores y señores, con un récord profesional de 26 peleas ganadas, 5 perdidas y 11 victorias por la vía del knockout. Orgullosamente indígena de San Cristóbal, Huichochitlán, estado de México. Esa noche, dedicando su pelea a toda la gente de Torreón, Coahuila, la campeona mundial mini mosca del Consejo Mundial de Boxeo, Ivette La Roca Zamora. Referee para este encuentro internacional, el señor Jesús Becerra de Tamaulipas, México. Jueces, José Mansur de Yucatán, Perla Rodríguez de Oregon, Estados Unidos, y Humberto Manjarres de Chihuahua, México. Supervisor en turno asignado por el Consejo Mundial de Boxeo, el señor Tito González de la Ciudad de México. Bienvenidos, esta es la tradición Sábados de Box. Centro, señoritas. Ya les di las instrucciones antes de la pelea en los camerinos. Yo ando instrucción en el room after the fight. Okay. Touch the glove. Good luck. Buena suerte. Pero ahí está la representante de la comunidad otomí, Ivette La Roca Zamora, entonces exponiendo por octava ocasión su cetro mini mosca del Consejo Mundial de Boxeo ante la retadora oficial Nina Stojanović de Serbia. Parece que todo está listo. Adelante, Jorge Mille, primer episodio. Ándale, sí, señor. Vamos a ver a la mexicanísima Roca Zamora, nuestra campeona mundial mini mosca del CMB, enfrentando a Nina Stojanović de Serbia, vestida elegantemente en negro. Y del otro lado, nuestra mexicana en verde y blanco, la Roca Zamora. Gracias por estar con nosotros aquí en Univisión TVN. Gracias por todos sus comentarios vía Twitter. Son, recuérdelo, rounds de 2 minutos. Los primeros episodios, decía la Roca Zamora, complicados por el volado de derecha que tiene Nina Stojanović. Vaya con la mano derecha la mexicana y ahí conecta bien. Con la derecha, un gancho perfecto por parte de Ivette La Roca Zamora. Y ahí está precisamente el golpe que tanto platicó Ivette y cómo bien lo paró con la guardia perfecta arriba ante el volado de derecha de Nina Stojanović. Ahora lo cambia con la izquierda, pero también lo hace fallar la mexicana. Va La Roca a enfrentar a Stojanović. Golpe que se queda nuevamente en el guante de la mujer de Serbia. Y ahí conecta, ahora sí, buen mandarriazo con la mano izquierda. El gancho por parte de Ivette La Roca Zamora. Saludos y felicitaciones allá hasta Cancún, Quintana Roo. Agustín Delgado, feliz cumpleaños, celebrando, viendo Sábados de Box y Noche de Puños. Gracias por estar con nosotros. Ahí los dos peleadoras
frente a frente nuevamente. El jab de mano izquierda por parte de La Roca terminó el primero, me parece, pintado de verde, blanco y rojo, pero Octavio Meirán nos dice, vendrá el segundo episodio. Mauricio Sayún está listo, cuéntanos el segundo. Aquí va, escribís la historia del segundo capítulo. ¿Cómo fue el primero en tu tarjeta, Octavio Meira? Ligero dominio de La Roca Zamora, muy ligero. 10 puntos a 9 sobre Nina, estudió 9. Sí, comenzó bien La Roca, terminó mejor la Serbia. Los golpes de poder fueron de La Roca, ¿eh? Sí, pero mira que bajó mucho las manos. La Roca le trajo muchos rectos al final por parte de la Serbia, Stojanovic. Ahora conecta muy bien con gancho arriba y ahí le mete velocidad, buena repetición y todos entran. Deficiencia en la técnica de La Roca, que sí es muy aguantadora, como lo dice su sobrenombre, pero baja generalmente mucho las manos. Ahora sí cachó muy bien esa izquierda, pero como le mete velocidad y buena combinación, rápido, la Serbia le entran varios rectos. Qué rapidita esta Serbia, de 24 años de edad. ¿Qué tal el físico, eh? Los hombros, cómo lo tienen marcadísimo. ¿Sí? Se ve ahí que trabaja duro en el gimnasio. Ahí se cubre bien y otra vez. Buena combinación, cuando menos liga, 3-4 golpes rectos. Y casi todos van al rostro de Ivette La Roca Zamora. Que ahí vemos otra vez cómo se pierde la guardia. Contesta muy bien con la derecha, pero le entra casi todo lo que tira a la Serbia. Pelea complicada para la mexicana. Ahora sí, cuando menos puso el guante en el derechazo, le metió el jab, ya no la derecha, en forma recta, pero otra vez insiste la Serbia en ese punto arriba. Ahora sí, en las zonas planas parece que le dolió a la Serbia. Le dolió el gancho al hígado. Verdad, le metió muy bien Jorge ahí. Otra las vez. Manos abajo y le otra vez la vuelve a doblar. ¿Eh? Y sí, ya le sintió. Ya lo sintió con el gancho al hígado. Ya no se va a levantar. Abajo estaba blandita. Me equivoqué, se levantó. ¡Apenas! Ya vimos dónde está el pan. Arriba iba a ser difícil de vencer. Tiene que buscar otra vez esa zona. Tiene que ir rápido La Roca a golpear abajo otra vez en el hígado. Va arriba, sin embargo. Tiene que buscar golpear abajo. Le metió un buen golpe de poder. Pero ya vimos en dónde puede hacer daño la mexicana Octavio Meirán. Efectivamente, muy bien dominó con los ganchos al hígado. Le metió 3 seguiditos y dobló a la Serbia. Muy bien ganado el round. 10 puntos para La Roca Zamora, 8 puntos para Nina Stojanovic. Jorge Mille. Impresionante la capacidad de La Roca, como entendió rápidamente que arriba iba a tener problemas y que no era por ahí. Y cuando encuentra el gancho al hígado, dice, ese dolió, y ahí fue machacando poco a poco a la rival hasta mandarla a la lona. Sí, de inmediato vimos un rito de dolor, como levantó la guardia. Sí, sí. Como que se puso erguida otra vez, como que dijo, ¿qué pasó? Y le volvió a conectar ahí. Ahí vemos cómo si ya se dobló del dolor. Yo creí que la verdad no se iba a levantar. Yo también. De acuerdo al rictus de dolor que tenía en su cara la peleadora de Serbia. Adelante con el tercero, Jorge. Venga, entonces el tercero. Vamos a ver si aquí La Roca dice, este campeonato se queda para México. De San Cristóbal, Huichochitlán, Estado de México. La Otomí sale con todo, Nina Stojanovic también, a castigar izquierda y derecha. La Serbia poniendo en predicamentos a La Roca, que aguanta, aprieta la mandíbula y dice, venga. Uy, otra vez el derechazo de Nina Stojanovic. Cae perfecto sobre el rostro de la mexicana, que es castigada de esta forma. A dos manos por parte de Stojanovic. Y ahí vuelve a buscar el gancho al hígado. Buen gancho de izquierda. Ahora arriba por parte de La Roca Zamora. Está encendida La Roca. Y ahora castiga con la derecha. Se deja estirar Stojanovic sobre la mexicana. En una pelea, en un combate durísimo. Vuelve a castigar abajo la mexicana. La Roca Zamora con los ganchos abajo a la zona blanda. Ahí es donde le duele y ahora arriba se está derrumbando. Se está se acabó. Derrumbando. Adiós. Se acabó. Adiós. Stojanovic
David, la Roca Zamora. Impresionante la capacidad, la pegada, el boxeo de David la Roca Zamora. Más arriba no puede estar la mexicana, en los cuernos de la luna, demostrando por qué es la mejor libra por libra. Entendió muy bien, la tenía muy claro ambas, ¿eh? La Serbia conectar arriba. Le entraban todos los rectos a Ivette La Roca Zamora. Pero ya había doblado la Roca a la Serbia con el ganchito al hígado. Y cuando lo pudo meter con mayor cantidad en el segundo episodio, en el tercer episodio, ya pudo doblar definitivamente a la Serbia. Ya la había tirado en el número 2. Y en esta parte final del tercero, Octavio Meirán, la cantidad de golpes que tiró la Roca con esa solidez en las zonas blandas fue definitiva. Es sorprendente la inteligencia que utilizó la Roca para doblar a su contrincante, porque fue alternando los golpes abajo a ambos lados, tanto a la zona hepática como a las costillas del lado derecho, y después le cambiaba a golpear a la parte superior, y cuando se cubría la Serbia, la parte superior, reiniciaba el ataque a las zonas blandas, y así fue como terminó la pelea. Y no, la terminó doblando, y ya bajaba demasiado los brazos y se descuidaba arriba. Y ahí sí, así estuvo. Donde combinó Ivette, así que leyó muy bien cómo estaba la situación, aguantó los embates rectos que le entraron, la verdad, todos. Yo creo que ahí sí tendría que mejorar mucho más la Roca, pero bueno, fue más efectiva, y ese poder de puños y la inteligencia que utilizó la sacó adelante. Así que defiende una vez más con éxito su cetro mundial mini mosca. Aquí está la Otomí Ivette La Roca Zamora con una victoria más en su carrera profesional. Va a llegar ya a 27 victorias por 5 derrotas en el boxeo de paga, Jorge. La verdad, una gran cátedra la que dio Ivette. Rápidamente comprendió que el boxeo abajo le iba a dar la llave del triunfo, lo ejecutó de buena forma y después combinó simplemente arriba y abajo el castigo. Sabía que ante su pegada Stojanovic no iba a poder y sucumbió la mujer de Serbia, que tuvo momentos pero que fueron opacados completa y totalmente por parte de Ivette La Roca Zamora. Demuestra cada examen, cada vez que se sube al cuadrilátero, el poderío, la inteligencia, la capacidad de una mujer mexicana que con todo, contra todo, es hoy en día la mejor libra por libra. Yo creo que si se hubiera dado cuenta la Roca que lo lastimaba con los golpes arriba la peleadora de Serbia, no se hubiera aventurado tanto, creo que hubiera subido las manos. Cuando se dio cuenta que los golpes sí eran contundentes, bueno, sí eran precisos, pero que no le hacían daño, se tiró con todo. Pues ahí la vemos, ¿no? Cómo tira a la Serbia en el segundo round y después combinó abajo y arriba. Y ya no pudo más con el dolor ahí en el hígado. La Serbia, y por ello se dio terreno, se dio la guardia, ya no pudo más. Intervino muy bien ahí Jesús Becerra. Sí. Primera derrota en la carrera profesional para Nina Stojanovic. 9-1 su registro. Mientras que la mexicana pues sigue acrecentando su número de defensas venturosas del cetro mini mosca versión Consejo Mundial de Boxeo. Le bastaron 3 rounds entonces para terminar con esta historia, en una pelea que, como era de campeonato, estaba pactada a 10 episodios. Jorge Mil. Sí, la verdad es que la Roca simplemente nos vuelve a demostrar, y lo hace cada vez mejor, y se prepara cada vez mejor, y entrena a tope siempre, siempre comprometida. Es un justo, muy justo premio a su labor día a día, dentro y fuera del cuadrilátero. Ahí es donde se ganan las peleas, y ahí es donde la Roca Zamora está haciendo historia. Pues solamente conocer el tiempo oficial en que terminó la pelea. Demasiada tardanza para dar ese detalle también. Que tampoco sirve el cronómetro. No, es que de veras da pena ajena que tengan este tipo de circunstancias en un ring que se supone debe ser boxeo profesional. Pues
cuando menos sí hubo respuesta boxística, porque abajo todos mal, ¿eh? Damas y caballeros, amados amigos de Televisa Deportes, pido atención para dar a ustedes el resultado oficial de esta gran pelea de campeonato mundial. La vencedora por nocaut técnico al minuto con 17 segundos del tercer round, reteniendo su campeonato mundial mini mosca, la mexicana Ivette La Roca. Feliz la mujer. Zamora. Ahí está Ivette recibiendo una vez más el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo. Miguel Ángel Riquelme y su playera de campeona del mundo. A esta gran campeona mundial, La Roca.